Thank you for coming back after lunch. <laughs> <laughs> Gracias por volver. Well, <laughs> oh, I want to recommend two books, maybe three. Quiero recomendarles <laughs> dos libros. Oh, uh, bueno, uh, mejor tres, tal vez. The first is "What the Buddha Taught." El primero es ¿Qué, ¿qué fue lo que enseñó el Buda? It's written by a Sinhalese monk named walpola Raula. Rahula. Está escrito por Pula la por Rahula. He's the monk Raula from the town of Walpola in Sri Lanka, and he, though he was a Theravadan monk, he went to Europe and he studied with Paul Damienville, and uh, he studied Mahayana as well as Theravadin. He knew the sutras uh, from both traditions. Es un del de Rajula y, y Theravadan. que luego vino a Europa y conoció a Paul N Newman y él fue el que bueno, él conocía cuando, como monje trabada los Sutras Hinayanas y, y ya luego en Europa con Paul N Newman entonces conoció también los Sutras Mahayana, por eso conoce ambos Sutras. And so whenever I'm doing uh, the course Intro to Buddhism, that's one of the main texts y por eso cuando hago un curso de introducción al budismo, este es uno de los principales libros de referencia. Oh. There's also a book that you might not expect was quite very good, but it is, I found. It's called The Everything Buddhism book. Hay otro libro que uno no se imaginaría que fuera bueno. pero sí que lo es y es el libro que se llama Todo lo que es budismo It is written by a man named Arnie Escrito. A A R N I E Kovac K O V A K Su And it, it looks like a book for dummies it's like Buddhism the everything Buddhism book Big font print, little few drawings, everything is accurate. Y aunque parece, bueno, el autor es Arna Kulvac, es decir, A-R-N-A-Y, y, y Kulbach, que es K-O-L-V-K. Y aunque um, cuando uno ve el libro y lo abre y ve que tiene letra, la letra es grande y tiene dibujitos, uno no pensaría que es un buen libro pero lo es y es muy es está bien está bien la información es correcta mm. And for history and practice I like to use Peter Harvey's Introduction to Buddhism. It's y very detailed. Mm -hmm. mm. Y para um, conocer acerca de la historia y también la práctica el libro de Peter Harvey, que es Introducción al Budismo. Es un libro de eruditos, gordo, pero es bueno. En so um, el libro Walpo, de Walpole Raúl 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 What the Buddha taught. es un clásico de 1959. Classic. En el, en el libro este de qué fue lo que el Buda enseñó o lo que el Buda enseñó de Guapu, Guapa Rajula dice que es uno de los 909 959 clásicos. Pali, Como mis estudiantes dicen, utiliza mucho el Pali pero es correcto es, está, está vi, es correcta la información que tiene y también nos, nos da la, um, la visión tanto del sutra del hinayana como el mahayana ambas es correcta la presentación just 99 pages and then uh, selections at the end some dhammapada verses the sigala sutra the fire sutra the you know just some classic gems nice little book es highly recommended es un buen libro con 90 páginas pero al final también tiene una sección donde está dammapala dice dammapala son mm -hmm. dalpala dammapala si dalas sutra y so is the dammapala at the end mhm mm he has the sagala sutra Sigala. for lay people for lay but y uh and he has the fire sermon The Satipatthana Sutta, el Buddha's first teaching on meditation. Uh, Just a nice little anthology at the end. Mm. So yeah. compact little book, but very handy. Es un libro muy compacto, pero al final del libro viene una sección donde está el Dharmapala, el Singala Sutra, que es dirigido para los budistas laicos, el fast tan Sutra también que habla acerca del Sutra que dio el Buda, que habla acerca de la meditación, así que está muy condensado, pero es buen libro So by the time Raula says on a certain page, I don't remember the page number now, he says from the Mayan point of view he says he quotes Nagarjuna and he says, between samsara and nirvana there is not The slightest thread of difference. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, Rahula no recuerda exactamente en qué página de su libro dice cuando explica Mahayana cit citando a Nagar, Nagar, Nagarjuna, Nagarjuna mm -hmm. dice que entre el Samsara y el Nirvana entre estos dos, no hay distinción alguna. Mm. the only difference is in the person's view. it's the same thing. one scene with attachment, one scene without attachment. la única diferencia está en la persona. Que lo perceive the view in ah. su vision de la persona. Mm. Si la persona in su mente lo está viendo con apego, o si lo está viendo sin apego. So, I want to talk a bit this afternoon about Buddha's vision. It's about seeing, and the, the similes we started with uh, tie that together. How how should we see? How should we know what we experience? How does that really exist? Quiero hablar esta tarde acerca de la visión budista, lo que ve a través de lo que hemos visto de las similitudes. Entonces, la visión budista la voy a tratar de unir con las similitudes, cómo saber lo que, lo que ves lo que estás experimentando, cómo saber realmente si, si es real o no en the mm. <laughs> cómo saber si realmente existe en uh, the buddha's first discourse when he's first setting forth the teachings, he says, in just a very short sutta, oh, two and a half printed pages, bus, orderly, two and a half printed pages, that's the whole of the first discourse. El primer discurso del Buda, la primera enseñanza, es un sutra muy, muy corto. Que, um, cuando está impreso, ese sutra solo son dos páginas y media. Mm. i mean, a printed book that we have, you know, would be two and a half pages. so, yeah. the first page, on the first page, the buddha lays out the following things. Oh. first, he tells his monks, he corrects his, sus primeros cinco monks. ¿Ya sabes esa historia? No. No. Ok. Right. Perdón, perdón. Uh, ok. Se ha respondido por ti. Ok. <laughs> Yo contesto Some por vosotros. <laughs> 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 Está hablando de, um, pues de ese primer, la primera enseñanza que dio el Buda, que como nos ha dicho, en un. Si lo, de, el tamaño de un libro normal, solo ocuparía ese sutra dos páginas y media, pero ahí está marcando primero lo siguiente. En I primer will, lugar está... <laughs> no voy a contar la historia completa, porque ella preguntara, en la primera parte está, eh, está hablando a los monjes, le está... Como corrigiendo los monjas y pregunta, but while the buddha was meditating and eating very little, while he was trying to, before he was the buddha, he's meditating uh, very seriously for six years, and he's eating only, some scriptures say, mm, two rice grains a day. some say, only three sesame seeds a day. until the of stomach the el buda por supuesto antes de convertirse en buda durante seis años previos de convertirse a buda estuvo meditando y de manera muy muy seria muy estricta Comiendo muy, muy poco. Algunos dicen que solo comía dos granos de arroz al día. Otros dicen que comía tres semillas de sésamo al día. El caso es que es, estaba meditando de manera muy seria y estaba incluso la, su piel. de su, de su estómago mm. o la piel de aquí delante estaba tocando la piel de atrás. Mm. Uh, okay. a statue of this. called the emaciated buddha. Oh. Oh. during uh, indira gandhi's time she said it, it the statue used to be at sarnath at the museum at sarnath. and she said no 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 take it away. It's, it shows too gruesome a side of meditation. Uh, I learned at Lama Tsongkhapa that, oh. that Lama Yeshi kept a picture of the emaciated Buddha on his altar. Oh. <laughs> he said it was very inspiring. Oh, see. Sí. <laughs> in the time of who? Sorry? I think it was in Dera. Dera. Gandhi. Dera Gandhi. Prime oh. Minister Gandhi. Recent. Mm -hmm. Bueno, había una estatua, una estatua de, yes. que representaba al Buddha en esa época de ayuno. Y en la época de Dera Gandhi decidió quitarlo. Esta estatua estaba expuesta en Sarnath, pero decidieron quitarlo porque mostraba un aspecto muy burdo, muy grotesco de lo que es la meditación. Y ahora la, que estuvo en el Instituto Lama Kappa, le contaron que la mayeshe de hecho tenía una foto de esa estatua So, um, while the Buddha was meditating very strongly during those days, his first, the five, five people came and sat around him and meditated near him, and they became the first five disciples. Um, mm -hmm. But when he took, when he accept, okay, and they became the first five disciples. Mm -hmm. Ah bueno, entonces, cuando el Buda estaba haciendo esa meditación tan tan estrita, cinco meditadores se reunieron alrededor de él y es así como se convierten en sus cinco primeros discípulos. But one day, after meditating that strenuously, it occurred to the Buddha my body is weak and my mind is confused i should take food you know it's something to be taken care of and used so he said this is not good my body's too weak it makes my mind confused it's time to take food. Mm -hmm. y el buda un día durante esa meditación tan tan estricta. Se dio cuenta de que su cuerpo estaba muy débil. Y que eso provocaba que su mente estuviera muy confusa. Por eso se dio cuenta de que debería comer algo, debería comer. Porque es importante cuidar este cuerpo. Si este cuerpo está muy débil, entonces la mente está muy confusa. At just that moment, The young uh, girl in the village, whose name was Sujata, she of good birth.: y en ese momento, una chica de la, de, del pueblo cercano, llamada Sujata, de Buen Renacimiento, decided, "I see this meditator, perhaps he's a god, meditating at that foot of that tree every day. Today, I think I'll go and make him an offering. Y a ellas se le ocurrió que aquel que está todos los días debajo de ese árbol meditando debería ser un dios, una deidad. Y pensó, pues voy a ir a hacerle un ofrecimiento. justo en el mismo momento en el cual el buda estaba pensando, necesito alimento. en ese momento a la chica se le ocurrió, pues, hacer, hacerle un ofrecimiento. Mm. so she appeared before the buddha with a golden vessel. and in it she had milk rice, mm -hmm. a little honey. and just the buddha was thinking, i need nourishment. When he opened his eyes, there it was. Y entonces ella llegó ante el Buda con un recipiente de oro en el cual contenía arroz con leche y miel. Y justamente cuando el Buda estaba pensando, necesito alimento, en ese mismo momento abre los ojos y ahí está ella con ese ofrecimiento de arroz. But when the Pero cuando el Buda estaba a punto de cogerlo, ese ofrecimiento, los cinco meditadores que lo acompañaban, al verlo, ver ese gesto que lo va a tomar ese alimento, se levantaron molestos y se fueron. They said he's abandoned the practice. Ellos decían ha abandonado la práctica. So Buddha uh, drank. He drank the substance. He thanked Sujata. He drank the substance, and then he went to the river Naranjara. He went to the river, and he went in for a bath. Mm -hmm. Y después de beber la sustancia le dio las gracias a súyata y se fue en dirección al río nayadara para darse un baño. okay then feeling very refreshed the buddha does something that usually only women do in india in indian history in, in indian mythology only a woman performs certain rites it's called a truth rite a sati kriya. Oh. And women perform it Hindu, Muslim, everybody in the India of the sixth centuries BC, certainly. But the Buddha does it. Uh, he says, "With this vessel, he says, "If that's the beginning of the ritual uh, it's a female changing natural phenomenon. If she's truthful, she can change it. So the Buddha performs one of these. He says, "If." i am to win through to enlightenment, may this vessel skip upstream. may oh. it go against the stream. <clears throat> it's called a satya kriya, Sata a truth right. satya kriya. Mm -hmm. satya. 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 Mm -hmm. <laughs> vale. entonces, el buda llevó a cabo un ritual que solo lo llevaban a cabo mujeres. Este ritual está en la mitología india y solo lo llevaban a cabo mujeres. Es un ritual llamado Suchar Kriya, en el cual no solo en la tradición hinduista, sino también en la tradición eh, de los musulmanes antes de Cristo, lo llevaban a cabo solo mujeres. En el cual este ritual... Lo que hacían era lo siguiente, y el Buda lo hizo. Cogió el, el recipiente y dijo, sí, yo voy a, porque claro, el ritual es transformar la naturaleza, y esa es la energía femenina, transformarlo. Entonces dijo el Buda, si yo tengo que alcanzar mi meta, que es la iluminación, entonces que este recipiente vaya contracorriente. Mm -hmm. the the rushing Y entonces el río era muy potente, estaba, pues, yendo en en una dirección. Y entonces al arrojar el recipiente al río, el recipiente salta hacia atrás. En Contrario a la, a la a la corriente del río. And we're told in, in uh, Lalita Vistra and some other texts of the life of the Buddha that that vessel skipped upstream and then it landed clunk against the other vessels that other Buddhas had, for, uh, had made to go upstream. And the Naga king, you know, Nagarjana means conqueror of the Nagas, these Nagas that live underneath the water, you know. The Naga king woke up and said, Oh, seems but twas yesterday. And now another Buddha has been born. Entonces, al arrojar este recipiente al rio y saltar contra Corriente, Esto lo explica en un sutra que se llama Lalita Vistara, de, que explica la, Buda, la vida de Buda. Entonces, al saltar hacia atrás contra la corriente, llega, toca tierra, puff, y ahí choca con otros recipientes, recipientes de otros Budas que también hicieron el mismo ritual. Al chocar el recipiente con los otros recipientes, entonces... El rey de los Nagas, porque de ahí viene Nagarjuna. Nagarjuna es el que conquistó a los Nagas. Los Nagas son unos seres que se si dicen viven por debajo del agua. Entonces, al, 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 al ir hacia atrás y tocar tierra y chocar con los otros recipientes, despierta al rey Naga. Y dice, oh, parece que fue ayer el que, y ahora tenemos otro nuevo Buda. Ha nacido otro nuevo Buda. so the buddha that, that evening sat down upon the kusha grass and he attained during the four watches of the night um, knowledge of oh i just saw this camera <laughs> it <this> being recorded <laughs> ah. so he's, during the four watches of the night he had he had certain realizations about oh, seeing past lives oh, and then about seeing all oh, the dependent links of origination, and then seeing oh, the wisdom that, that mm, which is the ultimate wisdom of the two truths, he saw mm, what gives mm, freedom from oh, mm, freedom from the ignorance that keeps us trapped in samsara. Y esa tarde se sentó en la. Hierba kusha, y durante las cuatro partes de la noche tuvo realizaciones en las cuales vio sus vidas pasadas, en las cuales también vio la originación dependiente, también vio la sabiduría, la sabiduría última, las dos verdades que nos liberan de las Ataduras de la ignorancia que nos encadena al samsara. Oh, so, if you try to imagine now, try to imagine our whole, this whole life, our present life, we've not yet attained enlightenment, right? And according to Buddhism, to Buddhist ideas of reincarnation, nor have we attained it in lives previous. If you if you accept that kind of thing, lives before just lives, we haven't attained it yet because we're still here. Uh, we still don't quite see. We don't have the vision that would liberate us. Mm? Y si nosotros simplemente nos tratamos de imaginar, imaginamos en esta vida presente, en donde pues todavía no hemos conseguido la iluminación, según la El budismo nos habla de la reencarnación, de las vidas pasadas, y que por lo tanto, mientras nosotros tengamos esto, toda, significa que todavía no hemos conseguido la liberación. Todavía siguen estas vidas, esta continuidad de vidas. So just imagine the Buddha at one in one second dropped the. I, 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 me, 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 mine, 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 I, I, I. I wonder we'll what she's saying, wonder we'll what she's saying, wonder we'll what she's saying. I gotta give up. I, 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 He put it down. The burden of an I. Imaginamos el Buda en un instante ese yo, 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 mío, mío, mío yo 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 y todo esto que está ahí sonando en nuestra cabeza en un instante lo derrocó lo derrotó lo puso abajo conquistó y must have felt light y de seguro que se sentía más ligero he must have just wanted to float away probablemente sentía que estaba listo para flotar volar The "I" is a heavy burden. No. It's heavy. Porque el yo, yo es algo muy uh -huh. pesado. Scriptures say: The Buddha spent seven days by the Bodhi tree, blissed out. <laughs> en las escrituras dicen: El Buda se pasó siete días debajo del árbol Bodhi en, en gozo total. En, Ah, Al -alucinando. And then he moved to another tree, another seven days, blissed out. Till he had done that at the foot of seven trees, seven times seven. For 49 days, the Buddha just enjoyed his great attainment. y luego se movió a otro árbol otros siete días disfrutando luego a otro otros siete días hasta que pasaron cuarenta y nueve días cuarenta y nueve días en los cuales el buda se la pasó solo disfrutándolo and then he remembered something a former vow to liberate beings he says oh that's why i'm here y entonces recordó algo el voto que formalmente tomó debo liberar a los seres por eso estoy aquí and then he thought about who to whom he could teach this teaching that so went against the grain of what everybody in his society and times thought it went totally against the grain who will be wise enough once they hear this teaching to really see it to really pierce it to really practice it to really envision it y entonces pensó a quién a quién debería darle estas enseñanzas a quién debería dárselas estas enseñanzas que van opuesto a nuestra sociedad. Son totalmente opuestas a las creencias. Tiene que ser alguien o alguien, personas que sean lo bastante inteligentes para que, sabias para que al momento de escucharlo, vean, la, el, tengan el deseo de poderlas practicar, tengan la perseverancia de quererlo hacer. Tengan la, la visión de qué significa. Okay. Then he saw that his former two teachers had passed away. Alara uh, and Udraka, they had passed away. Then the next people he thought of who might be able to understand were the five who had sat with him for almost six years. Y entonces, sus dos maestros... ya habían fallecido porque estaba pensando ¿a quién se los doy pues a mis dos maestros no puedo porque ya fallecieron sus dos maestros eran Alara y Lutraca. entonces pensó a los cinco meditadores que lo acompañaban ellos probablemente van a entender esta enseñanza so here we come to the first discourse Y es así como llegamos al primer discurso del Buda. Those five saw the Buddha in a dis from a distance coming towards them. And they said, there he is, Siddhartha, who gave up on the practice. You know, He accepted the rise, he gave up on the practice. We'll not recognize him, we'll not show him Anjali. They made a pact that they wouldn't. Entonces están ahí los cinco practicantes que a la distancia ven a lo lejos que se acerca el Buda y ellos ven a como Siddhartha viene y dicen, Siddhartha, aquel que abandonó la práctica en el momento que aceptó ese bol de arroz,

y se acercaba más a ellos de manera sin que sin voluntad propia su cuerpo que estaba sentado en meditación comenzó a levantarse, a levantarse, a ponerse de pie y sus manos sin voluntad propia empezaron a juntarse de manera de respeto. But what they said was greetings Siddhartha <laughs> y lo que dijeron fue, uh, saludos, Siddhartha. And the said, Don't call me that. Y el Buda dijo, no me llaméis así. Call me Tathagata. Llámame, llámeme tatagata. Es mm, una combinación de dos words. Tata, tata, y either agata. or gata. In Sanskrit, you can't tell because the longest a is a. So, it's tata plus agata or tata plus gata. Thus gone or thus come. Can't tell. It's like a bird's track in the air. Y la palabra tata, gata, la verdad es que no puedes saber porque en el sánscrito tienes Puede ser de dos maneras: tata, ágata o tata, gata. Porque esa A larga se puede juntar en A. Entonces es difícil saber en sánscrito si es tata, ágata o tata, gata. Como un pájaro cuando va volando por el cielo y va, lo, va rozando el aire, no sabes distinguirlo muy bien. La, la, la corriente no sabes distinguirlo igualmente hmm. so after he chewed them out a little about titles <laughs> asked him to show the proper respect then he delivered this first this first discourse después de dejar claro el buda después de dejar claro los títulos correspondientes entonces les dijo que deberían mostrar de manera correcta respeto hacia él. Y en ese momento fue cuando dio el primer sermón o el primer discurso del Buda. Mm. And then you have the beginning of the sermon. Later when the Buddhists were trying to mm, Memorize it as everything was learned by rote, so maybe 300 years had passed after the Buddha passed away. And it's been what he said is passed on orally. Mm -hmm. So you have evam mayam shrutam ekasmin samaye, which is evam. evam that's all right. Evam thus, maya by me. Das. Maya by me. Shrutam was heard. Shrutam. Ekasmin on a min. certain occasion. You don't have to say that. Mm. It's okay. Uh -huh. mm -hmm. Then that's that's Anand, the Buddha's assistant, uh, you know, his main servant, talking. Anand remembered all the things he heard the Buddha say uh, about uh, all his sutra. And the one other monk named Upali, mm. oh, he remembered all that the Buddha had said about Vinaya rules. Okay, so, but when you see the beginning of a sutra that says, ma, thus have I heard on a certain occasion when the Buddha was at Vaishali or the Buddha was at, you know, wherever, Bodhgaya, uh, that's Ananda's voice. Más adelante, cuando los discursos del Buda tenían que ser memorizados, Casi después de 300 años del fallecimiento del Buda, los discursos del Buda se memorizaban y se pasaban de manera oral maestro discípulo maestro discípulo. Y los discursos del Buda comenzaban con esta frase en sánscrito que dice evam dos maya bami shrutan ekasmen, es decir el, Ekasem Samaye. ¿Qué significa? Así, porque claro, es Ananda el que está recordando, él memorizó los discursos del Buda y entonces es él el que está hablando. Y dice: En una ocasión, el Buda, en tal lugar, en Bashkali o cualquier otra duda, se dio este sutra. En una ocasión en tal lugar se dio este discurso. Y así es como se retienen los sutras, también había otro monje Upal que era de los de que él sostenía los discursos o memorizaba los discursos vinaya. Pero casi todos los que conocemos es de Ananda, es de la palabra de Ananda, de lo que él recuerda. Cuando empieza, cuando empieza por, si, oye, First sermon, the Buddha teaches them, these two extremes monks should be avoided. By one <laughs> Steady on the these two extremes ought to be avoided by one on the way, on the path. By one who's on the path, these two extremes, and it's it's called the middle path. Therefore, the middle path is the best that avoids the extreme. and it was from his life so the extreme of in verses, and the extreme of overindulgence in Both those avoid. en el primer sermón lo primero que mencionó el Buda a sus monjes era que deberían primero evitar los dos extremos que es lo que llamamos el camino medio, evitar los dos sí, extremos, eh. basado en la experiencia de su propia vida, porque los dos extremos es una vida llena, dedicada exclusivamente a los placeres, es un extremo, y el otro extremo es el de, el de, el de la total, um, ¿cómo se llama?, la, el, el no comer, no hacer, no... Estetismo total, ese es del otro extremo. Por eso decía el camino medio. Si quieren levantarse, se pueden levantar. Esto no es para sufrir, ni, no se trata de sufrimiento. Pueden levantarse y moverse. Si <laughs> quieren est estirar, pueden hacer. Okay. Please be comfortable. De verdad, sientanse cómodos si quieren levantarse, estirarse. So, first, the first part of the first teaching was, we have to find a balance in what we do. It's, we have to find the middle. Don't go too far that way. You know, don't just. Ah, I like this food. I like this. I like this. I like this. And don't say.

En el extremo de yo quiero esta comida y venga esta comida y venga a vivir ven la pasala bien o en el otro extremo de decir ahora ya no soy budista así que ya soy muy estricto no toco ni siquiera toco esa comida no es el otro extremo. Then next sentence next sentence says and moreover the middle path is this. So he said also you can describe it this way as the eightfold path. Mhm. Uh -huh. Y también dice este camino la segunda cosa que también enseña es este camino medio de hecho son los el camino octuple. ¿Sí? Eh? Uh -huh. and that was the right speech right. Right concentration, right livelihood. We talked about right. It's really perfect, you know. Just balanced, appropriate. Oh, not over the top. Just always calm. Hmm? Yes, en ese camino octuple donde lo que mencionábamos esta mañana acerca del el el habla correcta, la el modo de vida correcto. la concentración correcta que de hecho también nos explicó significa perfecto en el sentido de equilibrio de que se ha equilibrado ello All right. remember, we're está, Estamos en la primera página de un sutra que es dos páginas y media. He could, really pack, he could really pack a lot into a small space. Como verán, fue capaz de condensar, condensar todo en pocas palabras. So then and only then comes these old monks are the four noble truths. Y es ahí solo después de esto cuando bien le dice a estos monjes acerca de las cuatro nobles verdades. There is the noble truth of suffering. La verdad noble del sufrimiento. There is the noble truth of the cause of suffering. La verdad noble de la causa del sufrimiento. There is the noble truth of the end of suffering. Está la verdad noble yay, del yay, fin yay. Del sufrimiento. The end of suffering. El fin del sufrimiento. <laughs> And there's the noble truth of the path leading to the end of suffering. Y está la verdad noble del camino que te guía, que te lleva al fin del sufrimiento. Okay, two things now for the next page and a half. The Buddha says, I tried it, to test it, to see if this was really true. And that's what you monks should do. I tried it to test it through my own experience to see if it was really true. He talks about that in the, those 12 ways and 16 ways, <laughs> you know. I tested it. That's a whole other page, page and a half. Y en la siguiente página y media, el Buda les dice, Yo Todo esto yo lo experimenté, yo hice pruebas, yo lo vi, vi si realmente era verdad. Entonces ahora vosotros monjes deben de experimentarlo, deben de intentarlo, deben de ver por vosotros mismos si esto es verdad. Y es ahí donde empieza a hablar. and the buddha said once i had tested it for myself only then did i call it a, a noble truth only then did i so this is really important that these four truths are not creeds or dogma to be accepted Y es muy importante este punto, porque estas cuatro verdades no son un dogma que tiene que ser aceptado porque sí. El Buda dijo, estas yo las investigué, las analicé por mí mismo. Por eso se convierten en nobles verdades, solo por eso. And the Buddha asked Us as later followers, as he did those first five, to test and experience and see for ourselves. And this always reminds me that this is what Lama Yeshi was saying from the very beginning check up, dear, check up, check up, dear. You see, see if this is right. Test it yourself with your own experience. Y esto es lo que el Buda no solo se lo está diciendo a estos cinco discípulos, sino también a nosotros, los, los siguientes discípulos del Buda. Tenemos que investigarlo, tenemos que experimentarlo, tenemos que verlo por nosotros mismos. Y esto es lo que la Mayeshe también nos, nos decía. Investígalo, querida, investigalo. Si de verdad es o no, investigalo por ti misma. So now, almost getting back to the beginning bueno. of the, alu uh, the similes. Casi llegamos al principio donde estábamos de las similitudes. Just a bit more on the four noble truths. Oh. <laughs> Solo un poquito más sobre las cuatro nobles verdades. Oh. Dukkha. Mm, it's one of the marks of existence within samsara. The Buddha says in Dhammapada 278, I guess. Yes, 278. All things that are conditioned come about owing to causes and conditions. All those things are suffering. That's the same dukkha as the first noble truth. ¿So what does Buddha mean by dukkha? In there is suffering. Mm. Discussion. Sometimes. Oh. <laughs> Esto va a ser para para discutir ahora. Dice, vamos a hablar un poquito más acerca de las cuatro nobles verdades. Aquí está el punto señaló donde dice dukkha que mm. hemos visto es una de las marcas. De aquello que es existente en el Samsara, que sale del texto del Dharmapada, la estrofa 278, en donde dice que todo lo que es condicionado, es decir, todo aquello que depende de causas y condiciones, es sufrimiento. Y esa es la primera noble verdad. La verdad del sufrimiento. Duca, que significa en sí es sufrimiento. Vamos a hablar al respecto. Hmm. So, these are really different ways of saying the same things. <laughs> oh? The Buddha says It's I've actually written a Pali there and the Sanskrit and the other two, I don't know why. But in uh, Sanskrit, this would be D U H. Du, du, or dur, d-u-r, plus ka. Ka just means a condition or a state of things. The situation is the ka. Hm? Huh? Swasti ka, same. Ka swasti means be well. It's an auspicious thing. swastika. See how German? See how <laughs> turn that around? it means be well it's an ancient symbol in, in india right it means they put them it, they're painted on the floor so you walk over it and when you walk over it you're blessed be well it's a thing wishing auspiciousness what a turn a distortion of history <laughs> huh okay but ka is a thing or, or a, a condition or a situation door means not pleasant it's door the opposite is su su good. Mm -hmm. Su or soor. Hmm? So this is do or door. It's mm -hmm. bad. Any unsatisfying condition. So it's not suffering. Doesn't quite get it all. It's much. It's a much broader concept. It's anything that makes us uncomfortable. It's any time we experience dis ease. So it's anything from the buzz of a mosquito which drives you nuts <laughs> to an arrow in the eye. All of that is dukkha. Oh. Even a friend, oh, sorry, I'm, not, I'm just talking. Oh, sorry. It's, hmm. Es hablar de distintas maneras o presentar distinto lo mismo. Duka, dulka en pali, en sánscrito puede ser duja, duh mm. o dur. ¿Vale? Y luego acompañado de otra sílaba que es ka. Que la palabra ka significa condición, estado, un estado, una situación. Así como tenemos la palabra en sánscrito de svastika, svast significa algo que es bueno, algo que es auspicioso, y ka significa condición, estado, situación, pues ahora se entiende por qué los alemanes lo utilizaron. Un símbolo tan, tan antiguo lo distorsionaron. Pero ese signo de la svastika es un signo que te está deseando bienestar, que sea auspicioso. Te está, por eso lo ponen en el suelo y cada vez que uno pasa por el suelo es como recibir bendiciones para que todo esté bien, para que todo sea auspicioso, para que tengas un buen estado, una buena situación. Y ya vemos cómo, pues, desafortunadamente los alemanes lo distorsionaron este símbolo. Pero así como tenemos la palabra du o dur, que significa no placentero, Ah, también es insatisfacción, o lo contrario, es, 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 su o sur, que vendrían siendo lo mismo, que significa lo bueno, lo placentero. Entonces, podemos apreciar cómo la palabra dukar, duka, no solo significa sufrimiento, es un concepto mucho más, más amplio que solo sufrimiento. Está hablando de algo que, un estado que es incómodo, molesto, una experiencia molesta, que puede ser desde el mosquito que te está zumbando en el oído y que es muy molesto, molesta, es incómodo, hasta una flecha clavada en el ojo. Ambos son duca, ambos son estados de, incómodos situation incómoda. Mm. Ah, sí. okay. uh -huh. yeah. So it's important to know that the Buddha did not say jiwam ewam dukam He did not say life is suffering. It's important entender cómo el Buda no dijo la vida es sufrimiento. He just said "duca." Period. <laughs> El solo dijo Duka. which means there is suffering. <laughs> you can put in parentheses if you like in life, but he <laughs> didn't make an identification between all life and suffering. He knew the language; he could have said that, <laughs> but that's not what he said. He said "duca." el buda solo dijo dukkha que quiere decir es, es sufrimiento es estado de sufrimiento ya puedes ponerlo entre paréntesis en la vida pero no no lo dijo él textualmente en la vida toda la vida de sufrimiento y miren que sí conocía muy bien el idioma así que si él quería decir la vida es sufrimiento podría haberlo dicho sin ningún problema But sometimes I've seen textbooks you know intended for people in college. they say, "Oh you know Buddhism is a world religion, but it's kind of pessimistic because it declares that all life is suffering. And I go, "No, no. Let's teach the children right. que a veces cuando ella ve los libros y también está hablando con, con la gente de, los, de las universidades y demás, es, estudiosos, dicen que el budismo es una, es una religión pesimista porque dice toda la vida es sufrimiento. Y entonces ella dice, no, 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 hay que enseñarla a los niños bien. But when the Buddha talks about, uh, about dukkha and suffering, he names some things. He says, he says birth is suffering, uh, uh, death is disease is suffering. Death is suffering. Not, um, see, not getting what one wants is suffering. That's a big one, isn't it? <laughs> <laughs> getting what one doesn't want is suffering. Pero cuando el Buda habla de dukkha, sufrimiento, si quieren llamarle, está hablando de el nacer, el enfermar, el nacer sufrimiento, el enfermar es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. El no conseguir lo que uno quiere es un gran sufrimiento. Y el conseguir lo que no quieres, eso también es sufrimiento. So we have to check up. <laughs> if, you, if you were to define <laughs> what's the most basic suffering, mm. let's just hear a few examples. Someone want to give a few examples? Basic sí. suffering. Mm? Así que vamos a revisar esto. Si queremos definirlo, vamos a hablar. Y si alguien puede darnos algunos ejemplos, De sufrimientos básicos. Someone suffering with the cold. Alguien tiene resfriado, Eso <laughs> es sufrimiento. <laughs> por ejemplo, el sufrimiento de un. Sí, sí. está puesto. El sufrimiento con una enfermedad grave, por ejemplo. con Bad. Mm. Mm -hmm. When somebody that we will, will love died. Mm. Eh, la de un ser querido. Mm -hmm. Do you think in that description, the Buddha? covered everything. If you say all, what do you mean all? All uh, in life? Is there some kind of suffering that lies outside of that description that he gave? Es decir, si hay algún sufrimiento que está fuera de los que se han descrito en esta listita. Bueno, quiero comentar alguna, ¿no? yo no soy estudiante. Creo que es sufrimiento del cambio. Todos los placeres en esta vida al final llevan. Uh, they say the suffering of change. When you when you have some pleasure in life and this has to finished. Mm -hmm. <laughs> This is good. Yes? Esa es buena. Simple insatisfacción, insatisfacción de la vida, simple insatisfactoriedad de estar vivo. Insatisfacción de la vida, de estar de la vida. Mm -hmm. oh. Oh. In la yes. incertidumbre también es uno de los grandes sufrimientos. Another big where you don't know what is going to Uncertainty. Mm -hmm. <laughs> <laughs> don't, don't you have the microphone close to him? <laughs> <laughs> the suffering of the lower realms. Hmm. Um, again, wonderful. Um, Broad, spacious, good answers. In that first truth, the Buddha mentioned not only birth, which you might wonder about, but death, old age, disease, those things. But then he went to these larger categories getting what one doesn't want, not getting what one wants. That's what I mean. It seems as though it's pretty broad. But even if we talk about hell, hell rims or we talk about something like just the general sadness or deeper, a depression, uh, not feeling happy with life, a basic wish, most basic, I think, is the wish that things be otherwise than they are. It's pretty broad, mm -hmm. you know? We wish that things be otherwise. That renders us unhappy. That makes us suffer. That, that is a, a characterization of our suffering. We're not satisfied with it. Suffering is all about dissatisfaction. When mm? Todas las respuestas que habéis dado son buenas, han sido muy amplias. De lo que el Buda mencionó como sufrimiento, dijo sufrimiento del nacer, que a veces uno se pregunta sobre eso, el sufrimiento de la muerte, el sufrimiento de la vejez, el sufrimiento de la enfermedad, y un campo mucho más amplio, que describe el Buda como sufrimiento, es el sufrimiento de no conseguir lo que queremos, el sufrimiento de tener lo que no queremos. Es una categoría muy, muy amplia. Es verdad que, como ha mencionado, está el sufrimiento de los infiernos o también cosas que te hacen sentir tristes, deprimirte o no estar feliz. Con, con la vida y, pero algo que algo, un, algo que es muy básico en nosotros es que queremos que fuera de otra manera que ojalá fuera de otra manera de la que es ahora y, el, y eso es lo que nos, nos hace sufrir lo que nos hace estar infelices, esa es la característica del sufrimiento. En otras palabras, no estar satisfecho. Por eso decía, el que queremos que las cosas fueran de otra manera. Esa insatisfacción es característica del sufrimiento. Oh, thank you. So, in some of the answers, there was this notion, notion of change. And just for a little bit, you should know that on page 50 of Rahula's text, he notes that, mm, that with regard to each of the four noble truths, there is a kind of footnote. Well, there's a footnote mm -hmm. that tells us what we should do with regard to each truth. And this is what the Buddha said not until I had done this. What we should do is the footnote. It's on page 50 of Raula, and it says, For the first noble truth, we should, it's our job to understand suffering. Understand what's meant by it. In the explanation, the Buddhist explanation of that, it says dukkha is of three kinds. Hmm? In, a, in, alguna, in una of the respuestas que se dieron. Se habló del cambio y um, hay que mencionar también que en la página 50 del texto de Rajula dice que cada una de las cuatro nobles verdades lleva consigo un pie de página, una nota en la cual indica qué debemos hacer con cada una de estas, qué hay que hacer. No hay que qué es lo que ya tenemos que ir trabajando con respecto a cada una de estas cuatro nobles verdades. En relación a la primera, la de Duca, entonces dice nosotros, el pie de página de lo que indica lo que hay que hacer, dice nosotros tenemos, tenemos que entender el sufrimiento, tenemos que entender qué significa el sufrimiento. Y ahí el Buda... hablando sobre duca menciona tres tipos. so just now, just before, i said the wish that things were otherwise. We, we, we want things to be otherwise than they are. and because they're not, we suffer. i want to add this about it. i want this. i want this. if i have this, i'll be happy suffering now but if i get this if i get this i'll be happy i want this i don't want this i don't want this <laughs> if, I, if i don't have this i'll be happy oh, the verb in all of it is i want hmm? i want i wish i desire that uh, that's the second noble truth there is a cause of suffering it is our desire our desire that things be otherwise. Is that clear? Is that in, because the second noble truth, okay, so we have to talk about the three kinds of suffering. I don't know if we can do all of that today, but, oh. but the second noble truth declares there is a cause. Now, is that just one? We know better. Is there just one cause of our suffering? Is there just one cause that we're in samsara? No, we know. We know. We know this, dear. Huh? Here's the realms. Uh-uh. Samsara. <laughs> okay. Got you trapped. uh-uh. There's the six realms. In the Tibetan depiction, there's the 12 dependent links of origination. And at the hub, there's the three animals representing mm, the three causes of samsara, the root causes. But the, the most palpable one, the one that we all know about right away, is craving and desire. Mm? Oh, but there are three in the hub. The basic one, the most basic one, is ignorance. Hmm? If these just sound like words, stop me. Because <laughs> that's the thing, they're not just words. What will get us liberated from samsara? Wisdom. Why? Because what keeps us in samsara is ignorance. Hmm? If we gain wisdom, we'll break it at the root, it will be broken or something. Mm -hmm. uh, so mm -hmm. ignorance is the main, oh, but ignorance of what? Mm? Just like when we say emptiness, but emptiness of what? Okay. That's what's important. Ignorance about what? That's what's important. Oh. <laughs> I, I do that nation? Yes. Mm. Mm. That's all right. Mm -hmm. Sorry. Yes, please. <laughs> no, no. That is, is nice, because they have to think, what is ignorance? <laughs> okay. Ignorance of what? Uh -huh. uh, <laughs> Entonces, lo que estaba comentando, eh, volviendo un poco a lo que nos habló hace un momento atrás, de ese, eso que nos dijo, es el desear que las cosas fueran de otra manera. Ese sufrimiento, desear que las cosas fueran de otra manera. Si yo tuviera esto, Sería feliz. Si yo no lo tuviera, sería feliz. Yo quiero esto. Si lo consigo, seré feliz. Yo no quiero esto. Si me lo quitara de encima, sería feliz. El verbo que está presente es el querer. Yo quiero, no quiero. Entonces, ahí está la clave. Yo quiero, yo quiero deseo, a mí me gustaría y eso es lo que nos está marcando la segunda noble verdad, la verdad de la causa del sufrimiento, el deseo, yo quiero, yo quiero que sea de otra manera, entonces está claro cómo es eso de que yo quisiera que fuera de otra manera, yo quiero esto, no quiero esto. Y aunque sí, no sé si nos dé tiempo de hablar de los tres tipos de sufrimiento, la segunda noble verdad nos está hablando de la causa del sufrimiento. La causa, ¿qué causa? ¿Es una causa? ¿Una causa que, que provoca nuestro sufrimiento? Y es ahí cuando enseña la imagen de la, la rueda del samsara. Dice, esto es el samsara. El samsara con sus distintos reinos y cuando mordía el cartón decía estamos atrapados ahí ahí estamos atrapados y si vemos la imagen están dibujados los seis reinos de existencia y alrededor de este están dibujados los dos doce vínculos de originación dependiente pero en el centro están tres animales que representan las tres Causas raíces del samsara. La más, la más, la que más eh, es, está ahí, que nos hace daño, es la del apego, el aferramiento. La más básica de estas tres es la ignorancia. Pero que estas no sean solo meras palabras, sino realmente entenderlo, porque si decimos que es la ignorancia, pues entonces lo opuesto es sabiduría. Si la ignorancia es lo que nos está atando, la única manera de romper, de cortar con esa raíz es con la, lo opuesto que es la sabiduría. Y la cuestión es, ¿ignorancia de qué? Hablamos de vacuidad, pero vacuidad de qué? Eso es muy importante. ¿Vacuidad de qué? Ignorancia de que y a Escondola tuve que interrumper. Yeah. <laughs> <That's> Very good. <laughs> I wish I could say it in Spanish. <laughs> <laughs> okay. Oh the similes we began with is a way to show us how. Things exist. Las similitudes que estamos viendo es una manera de enseñarnos cómo las cosas existen. It's there, but it's not there. It's there, but it's fleeting. It's there, pero it's not as substantial as it looks. Está ahí, pero no está ahí. Es algo que nos falsea, nos engaña. No es algo sustancial. And yet We act as though, out of ignorance, because of our ignorance, we act as though we are permanent. And the things in our world are permanent. This is a basic, basic ignorance. Hmm? Thinking that, so our basic ignorance is. In a formula, taking what is impermanent in truth as if it were permanent. <laughs> nosotros actuamos, movidos por la ignorancia, actuamos como si nosotros fuéramos permanentes. como si todo lo que nos rodea, lo que está en nuestro mundo, fuera permanente. Esa es la ignorancia más básica, básica. Entonces, la fórmula para esta ignorancia básica es que la verdad es que es impermanente, pero lo vemos como permanente. Es impermanente, pero lo creemos como permanente. and because of that ignorance we, th we go about acting towards things as if mm? they could cause us happiness so we go about wishing for happiness in from the very beginning in just the wrong way that y por la ignorancia Y por la ignorancia nosotros actuamos ante las cosas como si fueran causa de felicidad. Nosotros deseamos ser felices, pero desde el principio estamos dirigiéndonos mal hacia esa felicidad. I know you all have heard this before. Esto antes, You've heard this before, right? I no? don't need to repeat it, right? You know this. Sí lo conoce, no hace falta que lo and yet, we keep acting, I don't know about you, but I do, we keep acting as though things are permanent and if I get them, I'll be happy, or some things, if I don't have them, I'll be happy. So, out of that ignorance, uh, we generate desire and aversion. We generate desire for things and we generate hatred for others. Y actuamos, bueno, yo actúo como si las cosas fueran permanentes, como si en ellas encontrara. La felicidad no lo tengo, pero si lo tuviera, sería feliz. O si no tuviera esto, sería feliz. Así que esa ignorancia es lo que nos está llevando a generar deseo, rechazo. Es lo que nos está llevando a generar el deseo o el apego hacia unos. Y el odio hacia otros. I think I'm boring you now. Creo que los estoy aburriendo. Ah, uh, yeah, yeah. Sí, sí. Yeah, yeah, yeah. it's getting late <laughs> in the afternoon now. Es la tarde, es la tarde. Ah, we've heard this before. Ya hemos escuchado esto antes, ya no lo sabemos. Let's just ch check up. Vamos a revisar. Uh, hmm. I like shopping. Me gusta ir de compras. <laughs> Not for fashion as you can tell. No por la moda como pueden darse cuenta. What you know, books are special to me. <laughs> Pero ahora a mí los libros me encantan, son especiales para mí. And some music. Un tipo de música también. Well, in the old days there was a certain day of the week, Tuesdays. Cuando all the new CD, you remember CDs? <laughs> Some of you remember <laughs> CDs. Dice, ya una vez a la semana los <laughs> martes se iba a cuando salían los CDs y pregunta, ¿recuerdan lo que eran los CDs? Seguro que alguno de vosotros tenéis que saber que era un CD. So, in the states on Tuesdays this old franchise called Circuit City. Would, new releases would be there. You know, this is before online shopping, you know. You would appear at the store and get the newest CD. Hmm? Pues entonces, en Estados Unidos, había una franquicia de, que se llama oh, um, Circus, Circus City, que bueno, era una, una tienda <laughs> en la cual ellos los martes ponían a la venta Las novedades, lo nuevo, lo nuevo que no podías conseguir ni, ni, en, ni en internet ni en ningún otro lugar. Solo ellos lo tenían y los, las novedades las sacaban los martes. Entonces tú podías adquirir lo más nuevo, lo más nuevo que había en el mercado. So there I am, it's Tuesday. Hmm, I want that particular CD. It's new, it's out today. I saw online this Circuit City. At this place, has that CD. In fact, it has two of them. Entonces, ahí me ven los martes yendo a comprar el CD porque yo quiero un CD que ha salido hoy a la venta, que lo había visto yo en línea y que es nuevo, nuevo, nuevo en esta tienda Circuit City y solo hay dos. I'm there when the store opens. Y estoy ahí cuando la tienda abre. I go to the place the CD is supposed to be. Y voy directo al lugar donde los CDs se supone que tienen que estar. It's a particular rap, hip hop. <laughs> Está buscando un CD de un tipo de rap en particular. I'm Black American. <laughs> Recuerden que soy una americana oh, de color. Hey. Aquí estoy. <laughs> <laughs> rap. <laughs> <laughs> oh, so I go, and there's no CD. I'm at the rap section, and you know, there's Tupac backup group, new album out. You don't see any of this. <laughs> so <laughs> I'm there, I don't see it. No CD. <laughs> uh. <laughs> you know, right. That, uh, <laughs> says this store has two of them. Where are they? I don't see them. I call the manager. <laughs> entonces ella está ahí el martes yendo directito a donde está la sección de rap, donde están las novedades. Ella ya había revisado que ese día iba a salir ese CD en particular y que tenían dos de ellos a la venta. Ahí está mirándolos, mirando, está pasando todas las secciones y no, no está, no está. ¿Cómo? Y entonces manda a llamar al manager, al gerente. I tell the manager This says your store has two copies of this. Where are they, ma'am? Maybe somebody bought one already, and maybe it got misplaced. I, I start to tap my feet. Then <laughs> says there are two in this store. <laughs> y entonces le viene el gerente le dice aquí en el papelito decía que hoy tenían dos copias de este CD y no los encuentro. Y, la, y el gerente, bueno, señora, a la mejor, pues ya alguien se le adelantó, ya los compró, o probablemente, pues los habrán puesto en alguna otra sección. Y ella dice, yo con mi piecito ahí moviéndolo, y de, pero aquí dice que había dos sedes disponibles. <coughs> I guess I'm making noise or something. In the other end of the store, one of the assistants says, "I've got one." <laughs> Y yo creo que estaba haciendo mucho ruido en la tienda porque del otro lado había un vendedor. Y dice, aquí está, aquí tengo uno. So then good, he brings it to me. He brings it to me, and I have it, and I go. Oh. Cuando me lo da, me lo da, pones esa cara. Now I ask you, what is the next thought I have? Y ahora What would be the next thought you had? ¿Cuál? Pregúntense cuál fue una vez que ya tienen sed en sus manos cuál fue el siguiente pensamiento que surge en su mente o cuál sería el siguiente pensamiento que surgiría en vuestra mente. That, uh, I got it, I got it. Uh -huh. oh, I'm He, just I will be happy. That lasts for about half of a nanosecond. <laughs> that happiness. Esa felicidad. Happiness forever. Dreams, happiness forever. Yep. But it wasn't. true. Now I'm asking, what happens in my mind next? So I'm happy. Got it. He brought it. I have it. Have it in my hot little hands. Mm -hmm. <laughs> then my mind goes to what? The next thing. doesn't it? Check up dear. That's what I meant. What does our mind run on? What's the fuel? Desire. It's the next thing. I got this now. What's the next thing? I think this is how our minds work. Si sí, cuando tuvo el CD, el hecho de tenerlo en sus manos, de haberlo conseguido, aquí lo tengo, da una felicidad, pero que le dura microsegundos. Porque luego lo siguiente que aparece en tu mente es ¿qué más? ¿Qué es lo siguiente? Es decir, que lo que llevó a ese a ese pensamiento, el combustible de ello fue el deseo. Y entonces, este deseo no para ahí, continúa. Dice, ¿cuál es la otra cosa que quiero? revisenlo, investiguenlo. is this true? es verdad? This, have you experienced that? lo sorry. you can see the same thing. If you look at the children. los niños si veis a los niños es lo que hacen cuando tienen un juguete when they have a toy they want another one yes it's the same. Mm. es lo mismo it's the same yeah good analogy yes es una buena analogía sí oh and so the second noble truth says there is a cause of suffering it is desire así que la segunda noble verdad dice hay una causa para el sufrimiento y es I think if we check up, that happens almost every time. So there's not permanent happiness in these impermanent things. We're not going to find it if we go about looking for it that way. Si nosotros lo revisamos y lo investigamos, esto pasa en nuestras vidas casi todo el tiempo. Pensamos que conseguimos una felicidad permanente en cosas que son impermanentes. No encontramos la felicidad porque la estamos buscando por ahí. Still still however <laughs> Sin embargo however, oh, we can still have tea and enjoy Todavía podemos tener nuestro té y disfrutarlo Please do Por favor disfrutarlo